se la llamaba de muchas maneras. Elena la loca, Elena la esposa de Octavio Paz, pero ¿sabéis cómo se la debería llamar realmente? Elena la madre del realismo mágico. Y bien, tiene delito que no haya hablado antes de ella en este canal, que para algo se llama realista mágica. Pero bueno, hoy voy a hablaros sobre Elena Garro, su obra, su historia y alguna anécdota y relación con otros autores. Aquí tenéis una foto de ella de mayor. Y bien, Elena Garro en España tiene poquísima fama, poquísimo reconocimiento. Y me pregunto, ¿por qué? Pues porque, bueno, por muchas cosas, pero la principal es que como otras autoras, como Silvina Ocampo, tuvo la desgracia de casarse con otro escritor famoso que básicamente la opacó por completo. Y a Elena, bueno, os voy a explicar primero algunas como anécdotas o partes de su historia, como por ejemplo el matrimonio con Paz, la relación con la hija, el romance con Bioy Casares, y así vamos a ir viendo poco a poco por qué la llamaban Elena la loca. Y bien, aquí sobre su matrimonio creo que hay una historia que es un poco medio mito, medio realidad, y es que se dice que Octavio Paz y unos amigos suyos como que obligaron, medio engañaron a Elena para que se saliese del colegio. Bueno, que se saliese de la clase y como que fuese al juzgado a casarse con él. Y estaban los cuatro amigos de testigos. Y a ver, yo no he visto, se habla mucho de esta historia, pero realmente no he visto ninguna evidencia clara ni ninguna fuente fiable. Que además la historia en sí suena rarísima, ¿no? O sea, Elena, muy tonta, no era. Y no tiene mucho sentido que se fuese a casar así de repente, engañada, no sé qué, pero bueno, además que es un poco extraño, forzada, yo no creo que se casase, sobre todo porque al principio Elena y Octavio se querían, como la mayoría de matrimonios, al principio se querían, luego ya después no sé, pero al principio se querían y de hecho se escribían cartas de amor. Y bueno, os he puesto un fragmento aquí de lo que le dice Octavio a Elena en una carta respecto a su matrimonio, que bueno, deja un poco que desear. Y dice: si quieres casarte conmigo, no me olvides. Si no me amas, dímelo también. Tienes ese deber, el único que te exijo, que contestes a todo lo que te pregunto aquí. Debes contestar todo esto, de otro modo haré una locura. Que bueno, aquí, a ver, locamente enamorado, me dio un poco la amenaza, el chantaje de si no me contestas haré una locura, de quién sabe lo que haré, me suicidaré, en fin, eso ya sin más. La cosa es que se casan, tienen una hija, Elena, que ahora hablaré, Elena con H, que ahora hablaré un poco con ella, y después se acaban divorciando. La verdad es que se llevan fatal, a rabiar, a que se llevan a mal de, a muerte, vaya. Luego tienen una etapa en la que se llevan un poquito mejor, que de hecho Octavio como que le hace un poco de agente literario para ayudarle a publicar Los recuerdos del porvenir, que bueno, al final no se lo publica la editorial, pero luego se va a otra. Pero la cosa, en resumen, que se llevan fatal y tras el divorcio Octavio les tiene que dar una asignación mensual a Elena, madre e hija, de 400 euros, dólares creo que era. Pero bueno, aquí os he dejado unas cosas que dice Elena en una entrevista y respecto a Octavio, y dice: yo vivo contra él, estudié contra él, hablé contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí a Dios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo, y con eso basta, y mi enemigo es Paz. Y bueno, dice, escribí de política contra él. Elena Garro también, aparte de narrativa, se metió al periodismo y también era bastante activista política, hablaba sobre política, etc.
La pregunta es, ¿por qué se metió al periodismo? Pues esto, según Elena Paz, la hija, Octavio le prohibía a Elena que escribiese básicamente para no opacarlo a él. O si la pillaba escribiendo, se lo quitaba o hasta se habla que se llegaron a quemar manuscritos, no sé qué. Así que ya empieza mal la cosa, por eso esa es una de las razones del divorcio, vaya, que Octavio es como muy tradicional y Elena, que bueno, que a ver, que no sé qué tiene de malo o en contra de lo tradicional que una mujer escriba, ¿no? Pero en aquel entonces, en fin. Elena aparte ya pues es conocida por tener supuestamente por tener un carácter muy difícil de llevar, así que por eso también se la llamaba un poco Elena la Loca. También se la llama Elena la Loca porque se dice que estuvo de espía, literalmente estuvo como de espía cuando allí en México hubo algunas revoluciones, un movimiento estudiantil, y como que estuvo de espía y de hecho delató a Octavio y a otros intelectuales como de supuestamente de haber manipulado a los estudiantes para ponerlos a hacer una revolución sin más, muchos líos políticos de allí, y por eso pues estaba bastante mal vista. Respecto a la hija, la madre y la hija eran, vaya, uña y carne, se amaban, se fueron, bueno, cuando lo que he hablado antes de la política, de que se estaba bastante mal, Elena era bastante odiada, bastante repudiada allí, pues se fue de exilio, estuvieron por Madrid y por París, la madre y la hija juntas, y bueno, que eran uña y carne. Y bueno, respecto a la relación de Elena hija y el padre, era un poco cambiante. He leído un poco de su correspondencia entre la hija y el padre, y la verdad es que la hija un poco impresentable, o al menos actuó de manera un poco mala con el padre. Estaba todo el rato pidiéndole dinero extra, no haciéndole caso. Hubo bastantes chanchullos con un piso que tenían las dos Elenas, y el padre les quería ayudar a pagarlo. Que a ver, si ellas no le han pedido ayuda, pues tampoco tiene él por qué meterse, pero aún así que le hicieron bastantes putadas a Octavio. O también, por ejemplo, Octavio le consiguió un trabajo en la embajada a la hija, gracias a él, que era quien era, pues le enchufaron, y pues la hija como que no iba nunca, como que un poco, la hija era un poco bala perdida, pero bueno, sin más. Ahora os voy a hablar de Bioy Casares, que es este, bueno, aquí lo tenemos de joven y aquí con su esposa, y bueno, Silvina Ocampo, y aquí la cosa es que cuando, esto es todo rumores, aquí os estoy contando el salseo y luego ya si eso os contamos las cosas serias, como que cuando estaban casados, cuando sí estaban casados Octavio y Elena, y a su vez Adolf Bioy Casares con Silvina Ocampo, Octavio era embajador y entonces como que viajaba mucho. Y una vez viajó con esta pareja de escritores, y se dice que Elena tuvo un flechazo con Bioy, que fue mutuo, y que como aprovechando que ni Silvina ni Octavio estaban, como que se fueron a dar un paseo y que se liaron. Eso no se sabe que es verdad, pero lo que sí se sabe seguro es que sí, que a Elena le gustó Bioy, como que, pero bueno, hay una anécdota muy graciosa, y es que cuando el exilio, Elena era un poco la loca de los gatos, llegó a tener 14 creo que fueron, y cuando se tiene que exiliar pues no tiene dónde dejarlos, ¿no? Así que le dice a Bioy que bueno, no he leído la correspondencia, pero creo que se decían cosas muy cariñosas. Elena le pide a Bioy que por favor le cuide, le manda a los gatos y que se los cuide. Y Bioy acepta. Y cuál es el, bueno, ahí todo bien, ¿no? La cosa, Bioy les cuida, le cuida a los gatos durante una semana.
y después cuando se cansa los manda a su casa de campo. Y después de eso, literalmente, Elena se le pasa la tontería. De hecho, creo que en una carta le dice algo tipo se me gastó todo el amor o algo así que le dice Elena a Bioy. Y vamos, que como que se siente como súper ofendida cuando Bioy como que abandona ahí los gatos en mitad del campo. Como que se le pasa el enamoramiento completamente. En Cristales del Tiempo, que es el poemario que, bueno, el poemario recopilatorio que se hace de sus poemas, de la obra de ella, hay una parte que sobre el Bioy, que es como los poemitas así románticos, y en una parte dice algo tipo: no me podría enamorar de ti aunque seas Bioy, que es como es que se le pasa con el episodio de los gatos, se le pasa completamente todo, así como anécdota que me hace mucha gracia. Aquí tenemos el gato, uno de los gatos de hecho. Y bien, aquí bueno, he puesto un poco el resumen de lo que he dicho. Se me ha olvidado mencionar que Octavio se casa una segunda vez con una tía que se llamaba Mari José Tramini, que esto es otra anécdota que me hace mucha gracia, que es que las dos Elenas, madre e hija, Mari José esta la llaman la Pied Noir, que eso en francés es como se llamaba a los franceses que vienen de África, que no sé si sería de allí la tía, pero es como súper racista que la llamen así como para meterse con ella. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar de Elena y su relación con el realismo mágico. Y a ver, cuando a ella le preguntan sobre el realismo mágico, dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice que ella dice que ella no es madre del realismo mágico, ella es madre de su hija y ya está. Que no le gusta mucho como esa etiqueta de realismo mágico. Aquí en un artículo dice: para Elena Garro el realismo mágico era una etiqueta mercantilista que la molestaba, porque ella decía que el realismo mágico era la esencia de la cosmovisión indígena, por lo tanto no era nada nuevo bajo el sol. Bueno, esto lo explica su Patricia Rosas, que es como su biógrafa, una estudiosa respecto a su obra y sobre su vida. Y ahora vamos a hablar sobre su obra. Escribió, pues bueno, aparte ya de periodismo, narrativa, su novela más famosa es Los recuerdos del porvenir, luego muchos cuentos, uno también muy famoso, La culpa es de los zacatecas, el poemario que se ha mencionado antes, Aquí andamos huyendo Lola, que por cierto, gatos en la portada, y bueno, pues voy a hablar un poquito sobre la temática. En este caso, en los recuerdos del porvenir, que es como su obra más wow. Que ahora os voy a contar cómo se dice que, en teoría, Gabriel García Márquez plagió a los recuerdos del porvenir en 100 años de soledad, porque se publicó bastantes años antes los recuerdos del porvenir. Y de hecho, Gabo dijo que bueno, no es fuente fiable, pero he leído que Gabo dijo que se leyó Los recuerdos del porvenir y dijo que no le gustó. Pero si tanto que no le gustó, en fin, luego se ven cosas parecidas entre los dos que, bueno, sin más, eso no hago spoiler. En Los recuerdos del porvenir, pues lo más interesante de esto es que tú empiezas el libro y en la primera página dice algo tipo: aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente, no sé qué, no sé cuánto, mis casas son blancas, no sé qué, no sé cuánto, el techo, el suelo es no sé qué. Es decir, que el protagonista, quien te está narrando, es el pueblo es un personaje, que es, bueno, eso se asemeja a Macondo, ¿no? O de Macondo de 100 años de soledad, que en el fondo es como la historia del pueblo, como va cambiando todo. Pero bueno, realismo mágico, los recuerdos del porvenir.
En los recuerdos del porvenir se habla de la magia, del destino, de la fantasía. Hay muchos toques de poder y autoritarismo, mucha crítica, sobre todo con lo que está pasando en México, con la revolución. También, pues, ella era bastante feminista, habla sobre la discriminación, la violencia hacia las mujeres, se ve en alguna parte de la obra, y sobre todo también del exilio, de la migración, el desarraigo. Que bueno, la historia empezaba cuando un forastero llegaba a Ixtepec, que Ixtepec es el nombre del pueblo que narra, que está basado en donde creció ella. De hecho, dicen que varias historias que se narran en el libro son medio reales, que las sacó de cosas que pasaron y que ella vivió. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre Elena y su relación con otros autores. Uy, bueno, esto se me ha movido. Borges literalmente dijo que Elena era la Tolstoy de México, es decir, que la tenía en súper alta estima. Bueno, aquí sobre la... Se dice que Cien años de soledad está muy inspirado en Los recuerdos del porvenir, pero yo realmente lo digo y me pregunto, ¿y no sería más bien que tanto Cien años de soledad como Los recuerdos del porvenir están más bien inspirados en... Bueno, inspirados, plagiados, basados, aquí como lo queráis llamar, en Pedro Páramo de Juan Rulfo? Literalmente la historia del pueblo, las fantasías, las ensoñaciones, las familias también, no sé, lo veo más simil, veo más, con más sentido que estuviesen inspiradas en Pedro Páramo, que además Pedro Páramo también se publicó antes que las dos obras. Y respecto a las similitudes entre Cien años de soledad y Los recuerdos del porvenir, hay un vídeo que os voy a dejar en la descripción de Irene Rodrigo en el que lo explica muy bien, pero es que literalmente hay frases súper clavadas, que en Los recuerdos del porvenir dice algo tipo: está perfecta y redonda como una naranja. Y luego en Cien años de soledad, un personaje dice: el mundo era redondo como una naranja. Es que literalmente hay cosas que parecen copiadas con copy-paste, vaya, en plan copia y pega. O también en Los recuerdos del porvenir de Garro aparecen también las mariposas amarillas. Y luego, anda, las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, de quién eran realmente. Bueno, que hay muchas similitudes y más. También Aureliano Buendía, que en teoría es similar a... Tiene como el papel del Teniente Rosas en Los recuerdos del porvenir. Pero bueno, sin más, que os dejo el vídeo en la descripción, que profundiza bastante más que yo ahora. Y bueno, eso ha sido todo respecto al vídeo. Os aconsejo muchísimo que la leáis. Es de mis... Los recuerdos del porvenir es de mis obras favoritas, la verdad. Y eso es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!